Bienvenidos a la clase de estadística. Con esta clase vamos a dar una vuelta a todos los conceptos que se manejan en el examen MIR de estadística que, como ya sabes, junto con epidemiología forma uno de los bloques más preguntados en el examen. Analizaremos bastantes conceptos teóricos que en el examen aparecerán como tales, es decir, como preguntas teóricas. Pero también encontrarás muchas preguntas prácticas sobre los conceptos teóricos. Y de hecho, este tipo de preguntas será la mayoritaria. Por eso es muy importante, como todas las asignaturas, pero especialmente en esta, que además de estudiar del manual, realices el máximo número de preguntas. La clase va a estar dividida en varios apartados siguiendo un esquema muy aproximado al que sigue el manual. Y el primero corresponde al de generalidades. Generalidades. En este apartado vamos a comentar los dos grandes tipos de estadística que existen. Los conceptos de población y muestra y de individuo. Y tipos de variables con sus distintas escalas de medición. Tipos de estadística. La estadística que vamos a estudiar la podemos dividir en dos según el uso que vamos a hacer. Cuando su uso se limita a describir los resultados obtenidos, diremos que estamos haciendo estadística descriptiva. Nos es útil para organizar, presentar y sintetizar los datos obtenidos de una manera científica y lógica que nos permitirá analizar datos de un conjunto de elementos, deduciendo conclusiones sobre su estructura y composición. Cuando mediante la estadística pretendemos obtener conclusiones poblacionales a partir de datos muestrales, es decir, cuando lo que buscamos es hacer inferencias, haremos uso de la estadística inferencial. Hasta aquí todo es muy lógico. Mediante la estadística descriptiva nos limitamos a describir los datos obtenidos en nuestro estudio. Y mediante la estadística inferencial, lo que pretendemos es extrapolar los resultados obtenidos en nuestra muestra a toda la población, de manera que a partir de los datos de la muestra, predecimos y estimamos datos y variables poblacionales. Más adelante nos dedicaremos a la estadística inferencial, pero ahora vamos a proseguir con la estadística descriptiva. Población. La población es el conjunto de individuos, generalmente inaccesible, en los que se pretende realizar un estudio descriptivo o inferencial mediante el uso de un subgrupo de individuos. A modo de ejemplo, al realizar un estudio sobre un medicamento en un país, las conclusiones de nuestro estudio las vamos a querer generalizar para la población con la que estamos trabajando, es decir, el país entero. En nuestro estudio no es posible incluir a todos los individuos del país, es inabarcable, por lo que trabajamos con uno o varios grupos de individuos, la muestra. Muestra. La muestra es el conjunto de individuos limitado, accesible, abordable y controlado, a partir de la cual se obtendrán conclusiones aplicables al conjunto poblacional. La muestra es un conjunto limitado. A diferencia de la población, es accesible puesto que tenemos contacto con los individuos que la forman. Abordable en cuanto a que los medios de los que disponemos nos permiten trabajar con todos los individuos de la muestra. Y controlado en cuanto a que en todo momento podemos decidir sobre la muestra y actuar según deseemos. Tanto la muestra como la población están formados de individuos, que es la unidad básica en la que vamos a medir y actuar en nuestros estudios. Una muestra, como grupo de individuos a partir del cual vamos a extrapolar nuestras conclusiones a la población, debe ser representativa de la población de la que procede. Para procurar que así sea, disponemos de una serie de técnicas de muestreo. Técnicas de muestreo. De las diferentes técnicas de muestreo por las que vamos a seleccionar a los individuos de la población que van a formar nuestra muestra, la más utilizada y que podríamos considerar la mejor es el método aleatorio simple, por el cual, de manera aleatoria, vamos a seleccionar los individuos.
En el método aleatorio simple, todo individuo que forma parte de la población tiene la misma probabilidad de ser escogido. Un ejemplo sería coger los números de los carnets de identidad o de la seguridad social de toda la población y de manera informática seleccionar mediante un sorteo una muestra N de individuos. La técnica aleatoria estratificada persigue conseguir una muestra que, para un parámetro o variable, tenga una distribución que nosotros deseamos. Si, por ejemplo, pretendemos hacer un estudio sobre un nuevo fármaco para tratar una enfermedad que afecta de manera desigual a varones y mujeres en proporción 4:1, deseamos tener una muestra que tenga la misma proporción de varones y mujeres. Para lograrlo, debemos estratificar a todos los individuos para la variable sexo y a continuación seleccionar de manera aleatoria tantos individuos de un estrato y del otro como para tener la proporción deseada. Dividiremos por sexo y por cada mujer que seleccionemos aleatoriamente, seleccionaremos aleatoriamente de entre los varones a 4. La técnica de muestreo sistemática es otro método de muestreo que consiste en la selección de individuos de manera sistemática, valga la redundancia. Como ejemplo, se decide hacer un estudio que mira diferentes parámetros en recién nacidos, y como técnica de muestreo se decide seleccionar para el estudio a un recién nacido de cada 20 en los próximos 12 meses, de manera que por sistema se incluye al primer nacido, se descartan los 19 siguientes y se incluye al que por orden cronológico hace el número 21, 41, 61 y así sucesiva y sistemáticamente. La técnica polietápica realiza la selección en dos o más etapas sucesivas y dependientes. Por ejemplo, en una primera etapa la selección la hacemos con la técnica sistemática y posteriormente, de entre los preseleccionados, realizamos un muestreo aleatorio estratificado. Tipos de variables. Una vez que tenemos seleccionado un grupo de individuos que forman una muestra de la población, estudiaremos en ellos una serie de parámetros o variables. Para empezar, debemos conocer el concepto de variable. Esta se define como la medida de la propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se desea estudiar. De variables existen dos grandes tipos, las cualitativas y las cuantitativas. En las variables cualitativas, los valores de la variable toman características, cualidades de la misma, y no pueden medirse cuantitativamente. El valor que se les asigna, también denominado modalidad o categoría, no expresa cantidad, aunque tome valores numéricos. En las variables cuantitativas, los valores de la variable son numéricos y nos permiten cuantificar la variable, de manera que las variables cuantitativas pueden tomar valores con significado matemático y deben acompañarse de unas determinadas unidades de medida. Dentro de los dos grandes tipos de variables existen subtipos. Dentro de las cualitativas podemos distinguir entre cualitativas nominales y cualitativas ordinales, según la escala de medición. La variable nominal distingue clases o categorías a las que se está o no incluido. A modo de ejemplo, si deseamos conocer en una muestra la proporción de rubios, morenos y castaños, lo que haremos será clasificar a cada individuo dentro de uno de los tres grupos según presente o no el carácter que le corresponde. La variable cualitativa ordinal distingue clases y categorías que presentan una relación de magnitud entre ellas. Un ejemplo sería hacer una encuesta para valorar el grado de satisfacción de manera que se dan cuatro opciones de respuesta: muy baja, escasa, aceptable y muy alta. Estas cuatro categorías presentan una relación de magnitud que las permite ordenar.
Como podemos ver en la diapositiva, las variables nominales aún pueden ser subdivididas en dicotómicas y no dicotómicas. Una dicotomía se produce cuando solo se dispone de dos opciones, dos categorías. Sí, no, blanco, negro, etc. Serán variables cualitativas nominales dicotómicas aquellas en las que solo existen dos categorías. El resto de variables nominales, es decir, aquellas que presenten más de dos categorías, entrarán dentro del grupo de variables cualitativas nominales no dicotómicas. Si ahora nos centramos en las variables cuantitativas, veremos que éstas pueden subdividirse en discretas y continuas. Si las variables cuantitativas eran aquellas que tomaban valores numéricos, las variables cuantitativas discretas son aquellas que toman valores de manera que, entre dos posibles valores, no existe un valor intermedio. Y como que estamos ante una dicotomía, veamos el otro tipo de variable cuantitativa. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que toman valores de manera que, entre dos posibles valores que le podemos atribuir a un individuo, siempre podríamos atribuirle un valor intermedio. Ejemplifiquemos para comprenderlo. Cuando a cada individuo se le mira la variable número de hijos engendrados, obtendremos valores que van del 0 a, pongamos, 10, y serán valores enteros, es decir, un hijo, 0 hijos, 2 hijos, 3 hijos. Sin embargo, entre dos valores consecutivos no obtendremos un valor intermedio, ya que nadie engendra 1,5 hijos o 0,5 hijos. En este caso, la variable se trata de una variable cuantitativa, puesto que nos permite operar matemáticamente con los valores del tipo discreta. En cambio, con la variable peso, para cada individuo de nuestra muestra obtendremos los valores que nos dé el aparato de medición. De manera que para dos posibles valores de 70 y 71 kilogramos siempre existe la posibilidad, en este caso si la ofrece la báscula, de que un individuo presente el valor 70,5 kilogramos y entre 70 y 70,5 kilogramos podemos obtener un valor intermedio de 70 kilos con 250 gramos y así indefinidamente. De nuevo estamos ante una variable cuantitativa en la que el valor 70 kilogramos representa el doble de 35 kilogramos, que es una propiedad matemática. Pero en este caso se trata de una variable continua. Escalas de medición. Toda variable puede ser medida por una de las cuatro escalas de medición siguientes y que definen las diferentes categorías en las que se pueden agrupar los valores de la variable. Las escalas nominal y ordinal ya han sido comentadas cuando describíamos las variables cualitativas. Una variable medida en escala nominal dará diferentes nombres a las diferentes clases o categorías dentro de la variable. El ejemplo es la variable color del pelo. La escala de medición ordinal asigna clases o categorías en forma de nombres que guardan un orden entre ellos. El grado de satisfacción se puede medir en mucho, poco o nada. Hay que tener en cuenta que las variables ordinales también pueden recibir valores numéricos para asignar las categorías. Sin embargo, estos números no guardan relaciones matemáticas entre ellos, sino simplemente relación de magnitud. Siguiendo con el ejemplo de una variable como la de grado de satisfacción, en vez de mucho, poco o nada, podemos agrupar a los individuos según respondan en una escala del 1 para nada de satisfacción y 3 para mucha satisfacción. Los que respondan con el 2 de poca satisfacción no por ello están el doble de satisfechos que los que responden con el 1 de nada satisfechos.
La escala de intervalo toma una medida cuantitativa con unidad arbitraria, que siempre es constante. El ejemplo es la variable temperatura. La temperatura puede medirse en la escala de los grados Celsius, en la que la unidad grado es constante, y existe la misma diferencia entre 0 y 1 grados que entre 27 y 28 grados. La unidad es arbitraria y la misma temperatura puede ser medida con otra unidad arbitraria como sería el grado Fahrenheit, que mantiene la propiedad de ser constante en toda la escala pero que es diferente al grado Celsius. No es lo mismo un grado de diferencia Celsius que Fahrenheit. La escala de razón es la escala que proporciona mayor información. Tiene las mismas características que la anterior, pero además posee el valor cero, que equivale a la ausencia del rasgo o característica que medimos. Ejemplo de variables medidas mediante esta escala serían la talla, el peso o la glucosuria. La temperatura no lo es, ya que 0 grados Celsius no equivale a ausencia de temperatura, como sí que equivale a nada el hecho de tener 0 miligramos por mililitro de glucosuria. Estadística descriptiva. Entremos más detalladamente a la sección de estadística descriptiva en la que nos centraremos en los siguientes puntos. Representación gráfica, síntesis de los datos, probabilidad, distribución de una variable. Representación gráfica. Mediante la representación gráfica lo que pretendemos es mostrar los datos de nuestro estudio de una manera lógica y clara. Según pretendamos representar los valores de distintas variables, vamos a disponer de diferentes formas de representación gráfica. Para variables cualitativas disponemos de diagrama de sectores o sectorial, diagrama de rectángulos y pictogramas. Para variables cuantitativas distinguiremos entre las variables cuantitativas discretas y las continuas, puesto que las primeras las representaremos mediante un diagrama de barras y las variables continuas mediante un histograma y o un polígono de frecuencias. Esta es la teoría, que puede variar según los tratados que se lean, pero como veremos, no siempre se cumple. Veamos los gráficos uno por uno. Diagrama sectorial. Empezamos por los gráficos para variables cualitativas. En el diagrama sectorial, cada porción o sector tiene una superficie proporcional a su frecuencia relativa. Cada sector representa una de las categorías. Recuerda que su uso es para variables cualitativas, para todas ellas, nominales dicotómicas o no dicotómicas y para ordinales. Recibe también el nombre de pastel o de quesitos. Diagrama de rectángulos. En el diagrama de rectángulos también se cumple que cada rectángulo presenta una superficie proporcional a su frecuencia relativa y en este caso absoluta. Que se trate de la frecuencia absoluta o relativa depende de la escala que se use en el eje de las ordenadas. Si se representan el número de casos, se tratará de la frecuencia absoluta. Si se representa el porcentaje respecto al total, las superficies serán representadas según su frecuencia relativa. De nuevo, este gráfico nos servirá para representar variables cualitativas. El diagrama de rectángulos, como el de barras que veremos más adelante, se puede representar verticalmente, como es el caso de la diapositiva, u horizontalmente, indistintamente, siempre que se tome el eje de las categorías para la base de los rectángulos.
Pictogramas. En los pictogramas, como tercera opción para representar variables cualitativas, también se debe cumplir el principio de proporcionalidad entre superficie y frecuencia. Se trata de un gráfico ilustrativo en el que, en vez de barras o sectores, se representan esquemas o dibujos de las categorías, con un tamaño adecuado a su frecuencia. El ejemplo nos serviría para demostrar cuál es la moneda de pago escogida por una muestra de internautas europeos y en la que se aprecia que se prefiere pagar en euros. Siempre es posible aumentar la información que se aporta añadiendo una leyenda con los valores observados para cada categoría. Diagrama de barras. Los tres gráficos anteriores nos servían para representar variables cualitativas. Pasemos ahora a analizar los gráficos disponibles para la representación de variables cuantitativas. El primero es el diagrama de barras. En el eje de abscisas tendremos los intervalos que se corresponden con los valores observados. Como que este gráfico representa variables cuantitativas discretas, los intervalos van a ser todos del mismo tamaño y generalmente serán números enteros. De cada intervalo se elevará una barra desde el punto medio del intervalo con una altura proporcional a la frecuencia. Esta barra, en sentido estricto, es una línea que generalmente acaba en un punto, representado con un punto de mayor grosor que la línea. Sin embargo, la teoría es la teoría y la práctica la práctica. Y veremos que los diagramas de barras son indistinguibles de los diagramas de rectángulos en muchos casos, puesto que a la línea del diagrama de barras, si se le da cierto grosor, pasa de ser una barra a un rectángulo. Histograma. El histograma, por último, vuelve a ser muy parecido al diagrama de rectángulos y de barras, y sin embargo presenta unas diferencias sustanciales. La primera, nos sirve para representar variables cuantitativas continuas y no discretas. La segunda diferencia es que al tratarse de una variable continua, en la que todo el eje que hace de base para los rectángulos representa posibles valores. Entre las columnas que ascienden no existen gaps o espacios, puesto que todo valor es susceptible de ser representado. Esta es la diferencia con el diagrama de barras, en el que en el eje de abscisas tenemos una escala numérica en la que solo valores puntuales, los valores enteros, estaban representados y por eso con unas barras o líneas teníamos suficiente. Aquí los intervalos pueden ser de un tamaño constante, pero también pueden no serlo, lo que genera una tercera diferencia. De nuevo, las superficies de los intervalos van a ser proporcionales a la frecuencia. Polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una línea quebrada que une los puntos medios de los intervalos de un histograma. Puede representarse sobrepuesta al histograma o en solitario. Es otra manera de representar variables cuantitativas continuas. Síntesis de los datos. Los datos que obtenemos de un estudio para cada variable los podemos representar gráficamente como acabamos de observar, o bien los podemos describir sintéticamente. A la hora de resumir todo el conjunto de datos de una variable en pocos parámetros que describan cómo se distribuyen los valores de la variable, debemos dar información tanto de la tendencia central como de la dispersión de los mismos. Con la síntesis de los datos pretendemos informar con dos parámetros de cómo son los valores obtenidos en la muestra para una variable, es decir,
de cómo se distribuyen y sobre qué valores se distribuyen. Las medidas de tendencia central o de localización son las que indican sobre qué valores se agrupan los datos observados. Las medidas de dispersión aportan información complementaria sobre la distribución de la variable, indicando cómo de próximo se sitúan los valores respecto a la medida central. Las medidas de tendencia central son las siguientes. La media aritmética, que es la más común y conocida. Su cálculo incluye todos los valores de la distribución y se obtiene sumando el conjunto de valores y dividiéndolo por el número de valores. La mediana, que es el valor que deja la mitad de los valores observados por encima y por debajo, y por tanto divide el conjunto de valores de la variable en dos partes iguales. La moda, que como su nombre indica, es lo que más se lleva. La moda representa el valor que más se repite, es decir, el que está de moda. En una distribución puede haber más de una moda si existen dos valores, los más repetidos, que se presentan igual número de veces. Las medidas de posición, el cuartil, el decil o el percentil, por poner ejemplos, son valores que dividen el conjunto de datos en 4, en el caso del cuartil, en 10, en el caso del decil, o en 100, en el caso del famoso percentil. De cuartiles existen 4, de deciles 10, y de percentiles 100, de manera que el cuartil 2 es el mismo que el decil 5 o el percentil 50, y que a su vez representa la mediana. El cuartil 1 equivale al percentil 25, e indican que el 25% de las observaciones tienen un valor igual o por debajo a dicho percentil, y el restante 75% o 3 cuartos por encima de su valor. Así pues, estas medidas de posición no solo nos sirven como medidas de localización central, sino que nos pueden aportar información de otras posiciones. Existen otras medidas de tendencia central, como la geométrica, que se usa cuando los valores tienen distribuciones con marcada asimetría positiva, como sería el caso del título de anticuerpos. Es el equivalente al papel logarítmico para representaciones gráficas en el caso de medidas de tendencia central. Medidas de localización central. En el ejemplo de esta diapositiva, ¿qué valores obtendrías de media, mediana y moda? Estoy convencido de que no tendrás problemas a la hora de hacer el cálculo de la media aritmética. Lo único que debes hacer es sumar todos los valores y dividir por el número de observaciones. La suma de los valores es 28, y como que existen 7 valores, tenemos que 28 dividido entre 7 nos da 4. Así pues, la media aritmética es 4.
Para obtener la mediana se hace necesario ordenar los valores observados. Una vez que los tenemos ordenados, como que el número de valores es 7, la mediana va a corresponder al valor que ocupe la cuarta posición, pues dejará 3 valores por encima e igual número de valores por debajo. En este caso, el valor 3 es el que ocupa la cuarta posición. La moda, el valor más repetido, será 3. En el supuesto en que hubieran 8 valores, pongamos que en esta misma distribución de esta variable obtenemos otro valor, el 7, para hacer la mediana, ya no tenemos un único valor que deje la mitad por encima y por abajo. Uno de los valores 3 ocupará la cuarta posición y el valor 4 la quinta posición de la distribución. La mediana es este hipotético caso con 8 valores. Será la media aritmética entre los dos valores centrales, es decir, 3,5. Como ya hemos comentado, la media requiere todos los datos para su cálculo y hace uso del valor de todos los datos. Para muestras homogéneas, la media es la que mejor y más información de localización central va a aportar. Sin embargo, la media es muy sensible a valores extremos, especialmente cuando el número de observaciones es pequeño, como es el caso del ejemplo de esta diapositiva. La mediana, a diferencia de la media, no se ve afectada por los valores extremos, puesto que solo tiene en cuenta el orden que ocupan los valores, y no su magnitud. Aporta menor información que la media, pero nos va a ser mejor parámetro de tendencia central que la media cuando tengamos observaciones atípicas o errores de medición. Deberíamos calcular siempre la media y la mediana y compararlas, de manera que si éstas difieren mucho, estaremos ante una distribución asimétrica. Síntesis de los datos. Las medidas de dispersión aportan información complementaria sobre la distribución de la variable, indicando cómo de próximos se sitúan los valores respecto a la medida central. Las medidas de dispersión son el rango, que es el intervalo que va del menor a mayor valor y que también recibe el nombre de recorrido. La desviación media, que requiere un cálculo matemático que consiste en hacer la media aritmética de las diferencias de los valores con respecto a la media aritmética. La varianza, que corresponde a la media aritmética del cuadrado de las diferencias de los valores respecto a la media aritmética, y a partir de la misma se obtiene la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Si el rango o recorrido es el intervalo que va del menor al mayor valor, el rango intercuartílico es aquel intervalo que va del percentil 25 al percentil 75. Con respecto al recorrido, como la mediana en las medidas de tendencia central, el rango intercuartílico desprecia los valores extremos. Por último, como medida de dispersión disponemos del coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media, y del cual hablaremos en unos momentos. Medidas de dispersión. Las fórmulas para los cálculos de la desviación media, DM, la varianza, V, y la desviación típica, DT, son las que aparecen aquí.
No es necesario dominar el cálculo de estos parámetros, ya que hasta la fecha no nos lo han requerido en el MIR. Y en lo que se refiere al día a día, los parámetros nos vienen automáticamente en cualquier programa estadístico informático. Sin embargo, nos va a ser útil para su comprensión. La desviación media, como su nombre indica, es la media de las desviaciones de los valores con respecto a la media aritmética. Por tanto, como toda media aritmética, requiere hacer la suma de las diferencias individuales entre cada valor y la media, y después dividir por el número de valores. La varianza es también una media, pero del cuadrado de las diferencias de cada valor con respecto a la media, por lo que se evitan diferencias negativas. La varianza se puede representar matemáticamente con una V, o bien con S al cuadrado. La desviación típica, que también recibe el nombre de desviación estándar, y que se puede representar con una S, se obtiene haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Por ese motivo, la varianza se representa como el cuadrado de la desviación típica, S al cuadrado. La desviación típica o estándar es la medida de dispersión, que como la media aritmética aporta mayor información y es la más utilizada. Síntesis de los datos. Resumiendo, las variables cuantitativas generalmente quedan definidas por su media y su desviación típica, que nos aportan la información de tendencia central y de dispersión necesaria para hacernos una idea de cómo son los valores de la muestra o estudio y de cómo están distribuidos. En el caso de que la variable presente una distribución no homogénea o asimétrica, los mejores parámetros para sintetizar los datos serán la mediana como medida de tendencia central y el rango, o mejor, el rango intercuartílico como medida de dispersión. Coeficiente de variación. Hablemos ahora del coeficiente de variación, que es un parámetro de dispersión que ha sido pregunta del MIR con frecuencia. Lo que debemos conocer y no olvidar del coeficiente de variación son los dos conceptos que aparecen en esta diapositiva. El primero es que se trata de un parámetro adimensional. El coeficiente de variación no tiene unidades. Su cálculo se obtiene dividiendo la desviación típica por la media, con lo que pierde las unidades y se convierte en una proporción. De hecho, el coeficiente de variación relaciona la desviación típica con la media de manera que expresa qué porcentaje de la media supone la desviación típica. Aporta información sobre la dispersión de la distribución de la variable, expresando cuánto supone respecto a la media. A menor coeficiente de variación, menor dispersión existe entre los datos de la variable, es decir, que se localizan más próximos a la media. Al no tener unidades y ser adimensional, el coeficiente de variación es el método de elección para comparar la dispersión de dos variables distintas que estén expresadas en las mismas o en diferentes unidades. Digamos que hacemos un estudio en una muestra y medimos el peso y la talla de los individuos. Una vez sintetizados los datos medidos en cada individuo, deseamos comparar la dispersión en las dos variables. Imaginemos que para el peso tenemos una media de 70 y desviación típica de 14 kilos, y para la talla una media de 170 centímetros y desviación típica de 17 centímetros. Podríamos pensar
que como la desviación típica de la talla, que era 17 centímetros, es superior a la del peso, 14 kilos, la talla tiene una distribución más dispersa que el peso. Sin embargo, ahora sabemos que para comparar dispersiones en variables con diferentes unidades, el mejor parámetro del que disponemos es el coeficiente de variación. Para una media de 70 kilos y desviación estándar o típica de 14 kilos, el coeficiente de variación será de 20%. 14 representa el 20% de 70, y de hecho 14 dividido entre 70 y multiplicado por 100 es 20%. Para una media de 170 centímetros y desviación típica de 17 centímetros, el coeficiente de variación será del 10%. Ahora que conocemos el coeficiente de variación, podemos afirmar que la variable peso es más dispersa que la variable talla, puesto que su coeficiente de variación es mayor. La desviación típica respecto a la media representa un mayor porcentaje y los valores están relativamente más alejados con respecto al peso medio que los valores de talla respecto a la talla media. En general, consideramos que una variable tiene una distribución homogénea si su coeficiente de variación es inferior al 33%, y por el contrario, que se trata de una variable dispersa cuando el coeficiente de variación es superior a un tercio. Probabilidad. El tema de probabilidad es un tema de una importancia muy relativa hoy en día para el MIR, puesto que desde hace años no aparecen preguntas. Probablemente estamos ante el tema menos rentable de la asignatura, puesto que su conocimiento puede llevar a algunos quebraderos de cabeza, y el rendimiento que podremos obtener de él quizás sea nulo. Aún así, no desistiremos en conocer las nociones básicas que nos deben llevar a responder correctamente las preguntas. La probabilidad de que suceda una cosa no es más que el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Es decir, una división en la que en el numerador vendrá el número de veces que ocurre el suceso del que deseamos conocer la probabilidad, y en el denominador el número de intentos o de casos posibles. Como se trata de una proporción, la probabilidad tomará valores de 0 a 1. Existe la posibilidad de expresar la probabilidad con un porcentaje. Trabajemos con un ejemplo. En un dado con 6 caras, cada una marcada del 1 al 6, si este no está trucado, al tirarlo una única vez, la probabilidad de que muestre el 1 es 1 entre 6. Si tirásemos el dado 600 veces, en teoría obtendríamos aproximadamente en 100 ocasiones el 1, en otras 100 el 2 y así sucesivamente. Si hacemos el cálculo, la probabilidad de obtener un 1 con este dado sería de 100 entre 600, que vuelve a ser 1 entre 6. Cuando la probabilidad de un suceso es igual a 1, se dice que es un suceso seguro. En nuestro caso del dado, la probabilidad de obtener un número cualquiera del 1 al 6 al tirar el dado es de 1, puesto que seguro que saldrá el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Se conoce como suceso complementario a aquel que se produce en ausencia del otro suceso. Si nuestra probabilidad de obtener un 1 era 1 entre 6, la probabilidad del suceso complementario, es decir, de que obtengamos un número que no sea el 1, será de 5 entre 6.
Los dos sucesos complementarios juntos constituyen el suceso seguro. En este caso, la probabilidad de sacar un 1 o un número del 2 al 6 es de 1. Para comprender el concepto de sucesos mutuamente excluyentes, debemos cambiar de ejemplo. Digamos que en una muestra de una población tenemos 50 varones y 50 mujeres, de las cuales 10 están embarazadas. La probabilidad de que, escogida una persona al azar, se trate de una mujer es del 0,5 o 50%, y la probabilidad de que además esté embarazada es tan solo del 10%. Solo 10 personas de la muestra de 100 son mujeres y están embarazadas. La probabilidad de que escojamos un hombre será también del 50% y, sin embargo, la probabilidad de que además esté embarazado será del 0%. Ser hombre y estar embarazada son sucesos mutuamente excluyentes, puesto que no pueden concurrir en una misma persona. Dos sucesos son excluyentes cuando no pueden darse al mismo tiempo. Por último, el concepto de sucesos independientes hace referencia a que el resultado de un suceso no depende del otro. Volvamos al ejemplo del dado. Si yo lo tiro en dos ocasiones, la probabilidad de que en la segunda ocasión saque un 1 no depende del resultado del tiro anterior. Son sucesos independientes, y el resultado del segundo lanzamiento dependerá, como siempre, del azar. Por el contrario, si tengo en mi mano 8 cartas, dos de cada uno de los 4 palos de la baraja, y pido que tomes una, la probabilidad de que escojas una del palo de corazones es 1 entre 4. Si habiendo sacado un corazón te pido que tomes otra, la probabilidad de que obtengas un corazón ya no es de 1 entre 4, sino de 1 entre 7, y en el caso de que la primera carta que tomaste no fuera de corazones, la probabilidad de sacar un corazón en la segunda ocasión será de 2 entre 7. Como ves, la probabilidad del segundo suceso va a depender del primer suceso. Dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de que suceda uno de ellos no depende de la probabilidad de que suceda el otro. Producto de probabilidad. En la diapositiva anterior ya hemos introducido el concepto del producto de dos probabilidades. Con probabilidad existe la posibilidad de hacer cálculo de la misma. El producto de probabilidades, la regla de la multiplicación de probabilidades, nos es útil cuando deseamos conocer cuál es la probabilidad de que ocurran dos sucesos. Identificaremos que nos están preguntando por el producto de probabilidades cuando nos pregunten cuál es la probabilidad de que suceda A y B. Presta atención a que en la diapositiva hemos destacado la Y. Un ejemplo. En una muestra de 100 personas se sabe que la mitad son varones y que de las 100 personas 40 son miopes. ¿Cuál es la probabilidad de que, escogida una persona al azar, ésta sea varón y miope? Cuando se trata de sucesos independientes, como lo es este ejemplo, en el que no se nos indica que la miopía dependa o se relacione con el sexo, el producto de probabilidades resulta de multiplicar ambas probabilidades.
Sigamos con nuestro ejemplo. Para hacer el cálculo del producto de probabilidades, primero debemos conocer las probabilidades individuales. La probabilidad de que al escoger una persona al azar de entre la muestra se escoja un varón es del 50%, y de escoger un miope al seleccionar una persona al azar del 40%. Si escogemos una persona al azar de la muestra, la probabilidad de que sea varón y además miope es del 20%. Fíjate cómo se expresa matemáticamente el producto de probabilidades. Se hace uso de una U invertida, el símbolo de la intersección. Para sucesos dependientes en los que el resultado del segundo suceso dependía del otro, el cálculo varía, puesto que entra en juego el concepto de probabilidad condicionada. Hemos dicho que para sucesos dependientes, el resultado del segundo suceso depende del resultado del primer caso, o lo que es lo mismo, el resultado del suceso está condicionado al resultado del otro suceso, y expresa la probabilidad de que se presente A sabiendo que ya ha ocurrido B. Para un suceso A que depende del suceso B, la probabilidad condicionada es el cociente entre la concurrencia de ambos sucesos y la probabilidad de que suceda uno de ellos, en este caso B. Y matemáticamente se representa como probabilidad de un suceso barra partida otro suceso. Esto significa que la probabilidad condicionada equivale a la probabilidad de que se den A y B, es decir, su intersección, partido, entre la probabilidad de que suceda B, solo o concurriendo con A. Matemáticamente es la proporción que representa la coincidencia de ambos sucesos del total de veces en que se presenta B. De la fórmula de la probabilidad condicionada se deriva la fórmula de la probabilidad de la intersección de dos sucesos dependientes, que es el producto de la probabilidad de un suceso condicionado al otro multiplicada por la probabilidad del otro. Piénsalo, significa que para que sucedan los dos sucesos se debe multiplicar la probabilidad de que suceda uno de ellos por la probabilidad de que, habiendo sucedido este, suceda el otro. Conceptualmente no es tan complicado. Entiendo que en estos momentos te parece demasiado, pero toma aire, relájate y piensa que este concepto no ha sido preguntado en las últimas dos décadas. Así pues, pasemos a otro concepto con algo más de probabilidad, aunque escasa, insisto, de que aparezca en el próximo MIR. Suma de probabilidades. La suma de probabilidades consiste en el cálculo de la probabilidad de que suceda uno u otro suceso, incluyendo aquellos casos en los que suceden ambos. Matemáticamente se expresa con la U mayúscula como símbolo de unión. Su cálculo consiste en la suma de las probabilidades individuales restando la intersección en una ocasión. El motivo por el cual se debe restar una vez la intersección es porque ésta se encuentra incluida dentro de la probabilidad de los sucesos y si no se restase, se contaría en dos ocasiones. En este esquema vemos qué cálculo debemos hacer cuando nos piden la probabilidad de que ocurra un suceso o el otro. De nuevo atención a la O que aparece destacada. Volvamos al ejemplo. Teníamos que el 50% eran varones y el 40% miopes. Habíamos calculado cuántos de ellos eran ambas cosas, que nos daba el 20%. Resumiendo,
50 son varones, de los cuales 20 son miopes, y de los 40 miopes, 20 eran varones y 20 mujeres. La probabilidad de que, escogida una persona al azar, ésta sea miope o varón, la obtenemos haciendo la suma de las probabilidades por la que 0,5 más 0,4 menos 0,2 igual 0,7. Es decir, que el 70% de las personas o son varones o son miopes. Lo podemos confirmar trabajando con los sucesos complementarios. La mitad de los miopes, 20, son mujeres. Así que de las 50 mujeres de la muestra, 20 son miopes y 30 son mujeres no miopes. Esas 30 mujeres son las únicas que no cumplen con las premisas que se buscaban de ser varón o miope y constituyen el suceso complementario. Suponen el 30% del total de la muestra y se cumple que la probabilidad de escoger una persona que no sea miope ni varón es del 0,3. 0,3 y 0,7 suman 1, como corresponde a los sucesos complementarios. Vamos a complicarlo un poco. Cuando con dos sucesos independientes nos solicitan la probabilidad de que suceda solo uno de los sucesos, debemos excluir del cálculo que hacíamos la probabilidad de la intersección otra vez, es decir, en dos ocasiones. Solo vuelve a estar señalado, puesto que no interesa incluir en el cálculo los casos en que ocurre ambos sucesos o caracteres. Queremos únicamente los casos en que sucede uno de los dos sucesos. De nuevo el ejemplo. La probabilidad de que escojamos una persona con solo una de los dos caracteres sería igual a 0,5 más 0,4 menos 2 multiplicado por 0,2, que es igual a 0,5. De hecho, de los 50 varones, solo 30 son únicamente varones, por tanto no miopes, y de los 40 miopes, 20 son solo miopes y no varones. 30 y 20 suman 50, que de las 100 personas constituyen una probabilidad de ser escogidos de 0,5. Cálculo de probabilidades. Todo lo comentado sobre cálculo de probabilidades hacía referencia a sucesos no excluyentes. En el caso de sucesos excluyentes, no es posible que concurran los dos sucesos en un individuo, con lo que la probabilidad de la intersección es igual 0. Así pues, para el cálculo de suma de probabilidades no es necesario restar una intersección que no existe, y siempre que hagamos la suma de las probabilidades, vamos a obtener la probabilidad de que ocurra solo el suceso A o el suceso B. Distribuciones de probabilidad. Ya hemos visto con anterioridad ciertas medidas de posición, localización central, y medidas de dispersión para definir la variabilidad de los datos, su distribución. Con las curvas de distribución de probabilidad se pretende encontrar una forma de conocer exactamente la probabilidad de hallar determinados valores. Recordemos que de variables cuantitativas existían dos tipos, las continuas y las discretas. Para variables que se expresan de manera continua disponemos de una, la curva de normalidad, como distribución de probabilidad. Para las discretas haremos únicamente mención de dos tipos de distribución. Por un lado, la distribución binomial, que representa el número de apariciones de un fenómeno en n intentos.
Esta distribución se utiliza cuando la variable respuesta es del tipo dicotómica, presente-no presente, y se rige por la probabilidad de que aparezca P. Genera un diagrama de barras en la que la barra de mayor altura es la repetición que presenta mayor probabilidad. Es decir, aunque la variable respuesta sea dicotómica, lo que expresa la distribución binomial es una variable cuantitativa discreta que se corresponde al número de veces en determinados intentos en que sucede un hecho. Supongamos un ejemplo. Un medicamento que cura al 70% de los pacientes y tenemos a 10 pacientes. La distribución de Poisson nos informará de la probabilidad de curación para los 10 pacientes. Se generará un diagrama de barras en el que en el eje de abscisas tendremos números de 0 a 10, representando el número de personas que curan. En las ordenadas, la probabilidad para cada número de que así suceda. Nos señala cuál es la probabilidad de que, si tratamos a los 10 pacientes, curen todos, 9, 8, 7, 6 y sucesivamente. La distribución para una P de 0,7 tendrá la barra de mayor altura, es decir, que será más probable en el 7, indicando la probabilidad de que curen 7 pacientes cuando se traten 10. La distribución de Poisson. Es un caso particular de distribución binomial para fenómenos de escasa probabilidad de aparición, es decir, con una p pequeña o ante pocos intentos, es decir, n pequeña. Se usa cuando n por p es inferior a 5, n por p menor que 5. Distribución normal. La distribución normal es seguida por la mayoría de variables biológicas, cuya medida tiende a agruparse simétricamente sobre un valor central. Es la que debemos utilizar para variables cuantitativas continuas. En el centro de la distribución tendremos la medida que es más probable que aparezca, la que supone la media, y a medida que nos alejamos de ella, su probabilidad de aparición es menor. Si a un individuo le hacemos una medición de una variable que sigue una distribución normal, el valor que es más probable que aparezca es el de la media y podemos conocer cuál es su probabilidad de aparecer. Nos sirve igualmente para estimar la probabilidad de que un individuo presente una medida concreta, sabiendo que cuanto más alejado esté de la media, menor probabilidad de que suceda. La distribución normal, además de tener la forma de campana, que le es característica, tiene una serie de propiedades que debemos conocer. Se trata de una distribución unimodal, es decir, solo existe un único valor como el más repetido. La distribución es simétrica con el centro en la media. La moda, la mediana y la media coinciden en un único valor. Se trata de una distribución perfectamente simétrica, por lo que media y mediana coinciden, y ese es el valor más repetido, el más probable. La curva presenta en su porción central una forma cóncava hacia abajo, y en los extremos es cóncava hacia arriba. El punto de inflexión en el que se pasa de cóncava a convexa coincide con la desviación típica, es decir, el intervalo que va de la media menos una desviación típica a la media, más una desviación típica, está comprendido en el segmento de la distribución de concavidad hacia abajo. La curva de normalidad teórica va de menos infinito a más infinito, por lo que el área bajo la curva es igual a 1. Si el área bajo la curva es igual a 1,
podemos establecer igualmente qué porcentaje de la distribución se incluye en intervalos centrados en la media. Se cumple que el intervalo que va de la media menos 1, desviación típica, a media más 1, desviación típica, incluye el 68% de los valores observados. Media más menos 1,96 desviaciones típicas incluye el 95%. Se acepta para M más menos 2S. M más menos 2,57 desviaciones típicas el 99% y M más menos 3 desviaciones típicas el 99,7%. A la hora de hacer el examen MIR, se acepta que media más menos 2 desviaciones típicas incluye el 95% de las observaciones o casos. Con un ejemplo lo acabaremos de entender. Para una variable que sigue una distribución normal con media igual 140 y desviación típica S de 7. En el intervalo que va 133 al 147, es decir, desde 140 menos 7 a 140 más 7, se incluye el 68% de las observaciones. Dicho de otro modo, el intervalo que va de 140 más menos 7, que representa una desviación típica, incluye al 68% central de las observaciones o valores de la variable. Y el intervalo que va de 126 a 154, construido sumando y restando dos desviaciones típicas que suman 14, incluye el 95% central de las observaciones. Si el 95% central de las observaciones está incluido en el intervalo, el otro 5% restante no incluido en el intervalo se distribuye simétricamente en las colas por encima y por debajo del intervalo. Para concluir el tema de distribuciones de probabilidad, un último concepto sobre la distribución normal. Existe una distribución modelo, tipificada y tabulada que tiene como media el valor 0 y desviación típica el valor 1. Toda distribución normal se puede tipificar para poder hacer uso de las tablas de probabilidad de la distribución normal tipificada. Es decir, cualquier distribución normal se puede convertir en la distribución normal tipificada de manera que todo valor de la variable puede ser transformado en el valor correspondiente de la normal tipificada para después conocer en las tablas la probabilidad que le corresponde. Hoy en día, sin embargo, ya no son necesarias las tablas gracias a los programas estadísticos, lo que hace este concepto poco susceptible de aparecer en el examen. Tipos de estadística. Con esto concluimos la parte de la clase de estadística descriptiva y nos vamos a centrar en la estadística inferencial, haciendo uso de los conceptos que hemos manejado. El propósito general de la inferencia estadística es obtener conocimiento o información de una población a través de una muestra. Estadística inferencial. Dentro de la estadística inferencial vamos a diferenciar dos grandes apartados, el de estimación de parámetros y el de contraste de hipótesis. El concepto de estimación de parámetros es único y tan solo existen algún tipo de diferencias en las fórmulas matemáticas que se utilizan entre la estimación de una media, la de una proporción, y la estimación de medidas de asociación. Al hablar de este tema, utilizaremos la estimación de una media como ejemplo para comprender el concepto y al final comentaremos las peculiaridades de los otros dos casos. Posteriormente, dentro del contraste de hipótesis, veremos en qué consisten, hablaremos de los diferentes tipos de errores que existen y qué pruebas se deben utilizar para hacer el contraste de hipótesis. Estimación de parámetros.
En la estimación de parámetros a partir de las observaciones de una muestra pretendemos extrapolar el resultado obtenido y aplicarlo o asignarlo a la población. La estimación la podemos hacer puntual o por intervalos. Una estimación puntual es considerar que los resultados de la muestra son suficientes para concluir que en la población sucede exactamente lo que sucede en la muestra. Es decir, si pretendemos conocer cuál es el peso medio de la población en un país y para ello seleccionamos una muestra al azar, pesamos a todos sus individuos y obtenemos la media de las mediciones. Pongamos, por ejemplo, que su peso medio es 65 kilogramos. Al hacer una estimación puntual, nos limitaríamos a concluir que el peso medio de toda la población debe ser 65 kilogramos, el mismo que el de nuestra muestra. Sin embargo, en estadística siempre existe la posibilidad de error. Nada es perfecto, y menos cuando trabajamos con una muestra debido al simple efecto del azar. Hacer estimaciones puntuales no es aceptable desde el punto de vista estadístico y científico. Lo que se deben hacer son estimaciones por intervalo. Estimación por intervalos. La idea básica de la estimación por intervalos es que a partir de los datos muestrales construimos un intervalo, el intervalo de confianza, en el que concluimos que el verdadero valor que deseamos conocer se encuentra incluido con una confianza o probabilidad de que así sea establecida a priori. La conclusión que generaremos al hacer una estimación por intervalo es que, entre dos valores obtenidos a partir de datos muestrales que delimitan el llamado intervalo de confianza, existe una probabilidad elevada de que el verdadero parámetro poblacional se encuentre incluido. Esta probabilidad generalmente es del 95% y también recibe el nombre de confianza. En el ejemplo de la estimación del peso, en vez de afirmar que el verdadero peso medio de la población de ese país es de 65 kilogramos, haciendo una estimación puntual, al hacer una estimación por intervalo, haríamos una afirmación del tipo: entre 63 y 67 kilogramos se encuentra el verdadero peso medio poblacional con una confianza del 95%. Esta afirmación implica admitir que existe una probabilidad de que no sea así, es decir, una probabilidad de error, que es el complementario a la confianza, el 5%. Como en toda la estadística y epidemiología, los estudios y los objetivos deben establecerse a priori. En el caso de la estimación de parámetros sucede lo mismo, y lo ideal es establecer a priori la confianza o ausencia de error aleatorio, con la que se pretende establecer una conclusión. Es decir, ¿qué probabilidad de error sería aceptable? Y por norma general es del 5%. Estimación por intervalo. Gráficamente, el intervalo de confianza se representa como viene en la diapositiva, es decir, IC, por intervalo de confianza del 95%, entre paréntesis, va del valor X al valor Y. Los límites del intervalo de confianza se obtienen sumando y restando a la media muestral M un valor obtenido a partir de los valores muestrales. Intervalo de confianza. Para la obtención del valor que se debe sumar y restar a la media muestral, haremos uso del tamaño muestral N y la desviación típica de la muestra S, que es equiparable a la desviación típica de la variable en la población, tau. La tau representa la desviación típica poblacional, que en realidad se desconoce, pero a efectos prácticos se acepta que la desviación típica de la muestra, representada con una S, es equiparable. La media muestral M será el punto medio del intervalo. Con la desviación típica de la muestra y el tamaño muestral, podremos hacer un cálculo que nos dará un valor,
el error estándar de la media y cuya fórmula es desviación típica partida por la raíz cuadrada del tamaño muestral n menos 1, tal y como vemos en la diapositiva. Este cálculo, el error estándar de la media, nos servirá para que después, sumando y restándolo a la media dos veces, nos dé el intervalo de confianza al 95%. Demasiadas cosas en poco tiempo, así que vayamos por partes. Error estándar de la media. Entendamos primero el concepto de error estándar de la media, o EEM. El error estándar de la media es la desviación típica de la distribución de las medias muestrales. Este concepto es básico entenderlo, y lo que es vital es saber diferenciar el error estándar de la media de la desviación típica o estándar de una muestra o población. Ya hemos visto en el tema de estadística descriptiva en qué consiste la desviación típica o estándar, que era un parámetro de dispersión. Veamos ahora qué es el error estándar de la muestra. Pongamos de nuevo el ejemplo en el que nos interesa conocer cuál es el peso medio de la población. Si dispusiéramos del tiempo y los recursos necesarios, imaginemos que seleccionamos aleatoriamente un gran número de muestras de individuos de la población y en cada muestra calculamos el peso medio de los individuos que la componen. Lo que acabaríamos teniendo sería tantas medias como muestras, es decir, una medición de cada muestra. Los valores obtenidos de cada muestra, los pesos medios, compondrían una variable que sigue una distribución normal, en la que la media será con el verdadero peso medio poblacional y que se correspondería a la media muestral que más se repetiría, es decir, la moda, que sería igual a la mediana y a la media, como ya sabemos de las propiedades de la distribución normal. Como sabemos, para definir la distribución de cualquier variable se requiere un parámetro de localización central, que en este caso acabaría siendo el verdadero peso medio poblacional, y un parámetro de dispersión, que en una distribución de medias muestrales es el error estándar de la media. En esta distribución normal de las medias muestrales, el error estándar tiene el mismo significado matemático que la desviación típica en cualquier variable, es decir, que el verdadero peso poblacional más menos dos errores estándar de la media incluyen el 95% central de las medias muestrales. Resumiendo, las medias del peso observadas en las muestras seguirían una distribución normal cuya media sería la verdadera media poblacional, M mayúscula, y su desviación típica sería el error estándar de la media. Este es el verdadero concepto del error estándar de la media. Es la desviación típica de la distribución teórica de las medias muestrales. Ahora ya conocemos el concepto, pero vamos a ver cuál es su uso, que veremos que es diferente al de la desviación típica. Debo insistir en que es necesario no confundir la desviación típica o estándar con el error estándar de la media. La media muestral, M minúscula, más menos dos desviaciones típicas incluye el 95% central de los valores de la muestra. En cambio, la media poblacional, que no muestral, más menos dos errores estándar de la media, incluye el 95% central de las medias muestrales. El error estándar de la muestra, EEM, es la medida de dispersión de las medias muestrales y nos va a ser útil para la construcción del intervalo de confianza. Esto es así de la siguiente manera. Cuando a la media obtenida en una única muestra le sumamos y restamos el error estándar de la media, generamos un intervalo de confianza en el que con una confianza que depende de la cantidad de errores estándar de la media sumados y restados, podemos afirmar que el verdadero parámetro poblacional que deseamos estimar está incluido.
Cuando el intervalo de confianza lo construimos sumando y restando únicamente un error estándar de la media, tendremos un intervalo con una confianza del 68% de que la verdadera media poblacional se encuentra incluida. Si sumamos y restamos dos errores estándar de la media, tendremos un 95% de probabilidad o confianza de que M se encuentre incluido en el intervalo. Aunque de la misma manera que sucede con las desviaciones típicas, para una confianza del 95% habría que sumar 1,96 errores estándar de la media. Se acepta que media muestral más menos dos errores estándar genera un intervalo de confianza del 95%. Por norma general, cuando se hace estadística inferencial para estimación de parámetros, los resultados se comunican con confianzas del 95%, por lo que por norma general siempre sumaremos y restaremos dos errores estándar de la media. No se debe olvidar la fórmula del error estándar de la media, puesto que en el examen MIR con frecuencia hay que hacer uso de ella. Como comentario, el uso de calculadoras en el examen está prohibido. Sin embargo, a uno no le debe entrar pánico si no es bueno con las matemáticas, puesto que no es la intención del Ministerio de Sanidad examinarnos de cálculo, sino de medicina. Los números con los que, llegado el caso, tendremos que calcular suelen ser fáciles de manejar. Para la raíz cuadrada de n menos 1, por norma general n, el tamaño muestral será de 101 o 26, por lo que simplemente debemos recordar que la raíz cuadrada de 100 es 10 y la de 25 es 5. Estimación de parámetros. Vamos a seguir de aposentar estos conceptos con un ejemplo. Imaginemos que deseamos conocer cuál es la altura media de la población española. Para conocerla, medimos la altura en una muestra de 101 individuos seleccionados aleatoriamente de la población de España. La media de altura en nuestra muestra fue de 177 centímetros con una desviación típica de 15 centímetros. Con estos datos calculamos el error estándar de la media con la fórmula que ya conocemos. Tenemos que dividir la desviación típica de la muestra, que es 15, entre la raíz cuadrada del tamaño muestral menos 1, es decir, la raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. De esta manera, el error estándar de la media es de 1,5 centímetros. Ahora que hemos calculado el error estándar de la media, podemos hacer una estimación por intervalo sumándolo y restándolo en dos ocasiones a la media de nuestra muestra. De manera que obtendremos un intervalo que va de 174 a 180 y que será nuestro intervalo de confianza. Con una confianza del 95%, podremos afirmar que la verdadera media de la población española se encuentra entre 174 y 180 centímetros. O como viene en la diapositiva, entre 174 y 180 centímetros se halla la media de la población española con una confianza del 95%. Fíjate que a partir de los datos que tenemos en este ejemplo, si nosotros cogemos nuestra media muestral y le sumamos y restamos dos veces la desviación típica, es decir, 30 centímetros, lo que nos daría un intervalo de 147 a 207 centímetros, lo que nosotros podemos afirmar es que en este intervalo se encuentran el 95% de las observaciones de nuestra muestra. De hecho, el 95% central de las observaciones. Pero no podemos hablar más allá de nuestra muestra. Para hacer estimación del parámetro poblacional, como ya hemos dicho, tenemos dos opciones. La primera es hacer una estimación puntual y decir que la media de altura en España será igual a nuestra muestra y por tanto de 177 centímetros. O bien, hacer una estimación por intervalo
y concluir que entre 174 y 180 existe un 95% de probabilidad de que se halle la verdadera altura media de la población española. Para esto nos sirve la estadística. Estimación de un porcentaje. Hasta ahora hemos hablado del caso en que hacemos estimaciones de medias como la altura, el peso, la glucemia basal, los niveles de, en fin, de lo que sea. La estimación de una media es para variables cuantitativas como las que acabamos de mencionar. La estimación de un porcentaje la haremos ante variables del tipo cualitativo, como por ejemplo fuma o no fuma, que sería una variable cualitativa dicotómica. Es decir, que cuando lo que deseamos conocer es la proporción o porcentaje de una cosa, como por ejemplo, qué proporción de la población fuma o qué porcentaje de la población tiene alguna enfermedad relacionada con el tabaco. Si no disponemos de los datos epidemiológicos, lo que tendremos que hacer es una estimación a partir de los datos obtenidos en una muestra seleccionada para tal fin. El concepto básico de la estimación de un porcentaje, que ya hemos dicho que era el mismo para la estimación de parámetros, es que crearemos un intervalo en el que con una determinada confianza afirmaremos que se encuentra la verdadera proporción en la población. Para construir el intervalo de confianza en este caso, ya no podemos hacer uso del error estándar de la media, y tendremos que hacer uso del error estándar del porcentaje, EEP, cuya fórmula puedes ver en la diapositiva, y es la raíz cuadrada del resultado de multiplicar P, que es la proporción de nuestra muestra, por Q, que es el complementario a P, es decir, 1 menos P dividido por el tamaño muestral N. Para tu tranquilidad, debes saber que no se ha pedido en ninguna ocasión en el examen MIR el cálculo de dicha fórmula, pero es bueno conocerla. La creación del intervalo de confianza con el cálculo del error estándar del porcentaje será necesario cuando la muestra sea grande, de tamaño superior a 100, y además ocurra que el producto de P por N y de Q por N sea superior a 5. Si tenemos muestras suficientemente grandes, siempre que el porcentaje obtenido en la muestra no sea excesivamente pequeño o grande, se cumplirán estas premisas. En caso de que no fuera así y el tamaño muestral sea inferior a 100, o bien el producto P por Q sea inferior a 5, para la estimación de un porcentaje poblacional, como que se tratará de una variable cualitativa, esta seguirá una distribución binomial, como hemos comentado que ocurre cuando tenemos variables cualitativas medidas un número de veces y que genera una variable discreta. Ante esta situación, su cálculo estará tabulado. Tampoco es vital conocer esto último, pero no debemos olvidar el concepto del error estándar del porcentaje. Estimación de una medida de asociación. Cuando hacemos estudios, estos no se limitan únicamente a conocer una media o un porcentaje en la población. Muchos de los estudios que se llevan a cabo hoy en día pretenden establecer relaciones entre eventos y pretenden averiguar si existe asociación entre dos factores. Es el caso de hacer un estudio que pretende valorar la posible relación de un factor de riesgo como el tabaco con un efecto como el cáncer de pulmón. El estudio se realizará trabajando con una muestra de la población y obtendremos unas medidas de asociación, ya sea el riesgo relativo o la odds ratio. Estas medidas que obtenemos de la muestra serán válidas para la muestra, es decir, poseerán validez interna. Para que el estudio tenga validez externa, para que sea concluyente
y las conclusiones o resultados obtenidos los podamos aplicar a la población, tendremos que hacer una estimación de la medida de asociación en la población. De la misma manera que con la media y con el porcentaje, el concepto nos llevará a crear un intervalo de confianza en el que suponemos que se encuentra la verdadera medida de asociación en la población. Aquí no es necesario conocer cómo se calcula. Lo importante es saber cómo se debe interpretar. Recordemos de epidemiología que, cuando un riesgo relativo RR o una UTS ratio OR es inferior a 1, el factor estudiado actuaba como factor protector. Y para un riesgo relativo o una UTS ratio superior a 1, significaba que se trataba de un factor de riesgo. Cuando hacemos la estimación de una medida de asociación y el intervalo de confianza incluye el valor 1, es decir, que va de un valor inferior a 1 a 1 superior a 1, el resultado del estudio no es concluyente. El motivo es de concepto. Ahora ya sabemos y conocemos cómo se interpreta un intervalo de confianza. El intervalo de confianza señala que el verdadero parámetro en la población que estamos estimando se encuentra con cierta probabilidad dentro del intervalo, sin especificar en qué punto del mismo, puesto que no es una estimación puntual. Ahora bien, en el caso de estimación de una medida de asociación, en la que si el parámetro es superior a 1, significa que es un factor de riesgo, y que si es inferior, significa lo contrario, que es protector, cuando tenemos un intervalo que incluye valores por encima y por debajo de 1, no podremos concluir que se trata de un factor protector o de riesgo, puesto que lo único que sabemos es que el verdadero UTS ratio o riesgo relativo se encontrará en algún punto de ese intervalo, pero no desconocemos si por encima o por debajo, y por tanto el estudio será no concluyente. Y con esto concluimos el capítulo de estimación de parámetros. Pasemos al segundo gran apartado de la estadística inferencial. Estadística inferencial. Y con esto concluimos el capítulo de estimación de parámetros. Pasemos al segundo gran apartado de la estadística inferencial, el del contraste de hipótesis, en el que veremos, por un lado, el concepto del contraste de hipótesis y las dos hipótesis con las que se trabaja, los tipos de errores que se pueden producir ante todo contraste de hipótesis y las pruebas de significación estadística que utilizaremos en último término en el contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis. ¿Para qué sirven los contrastes de hipótesis? Entre otras cosas, para responder correctamente a las entre 3 y 5 preguntas que vienen cayendo últimamente en el examen sobre este tema. Así que preste mucha atención. Los contrastes de hipótesis lo que hacen es contrastar, es decir, aclarar si una hipótesis formulada es correcta y válida. Las hipótesis son fórmulas de trabajo. Cuando pretendes averiguar si una cosa es como tú crees que lo es, hipotetizas que es así. Y después debes demostrar la irrefutabilidad de tu hipótesis. En el caso en que nos toca del contraste de hipótesis en medicina, imaginemos que pretendemos comparar la eficacia de dos tratamientos, uno ya existente y otro recién desarrollado. Hacemos un pequeño estudio con una muestra en que comparamos la eficacia de los dos tratamientos en pacientes diferentes y observamos que uno de ellos tiene una eficacia mejor que el otro. Llegados a este punto, nos planteamos si el medicamento A realmente es mejor que el B, o si los resultados obtenidos son fruto de la casualidad o el azar por el hecho de trabajar con muestras, y en realidad
Los dos tratamientos son iguales. Es aquí donde entra en juego el contraste de hipótesis. Formularemos dos hipótesis con nombre propio. La hipótesis nula, que dice que no existen diferencias entre la eficacia de los dos tratamientos y que se escribe con H mayúscula, cero subíndice. Y por otro lado, está la hipótesis alternativa, que dice que en realidad sí que existen diferencias en la eficacia entre ambos tratamientos. La hipótesis alternativa se expresa con una H y un 1. En el contraste de hipótesis, lo que se va a contrastar es la hipótesis nula. Se va a realizar una prueba estadística de contraste de hipótesis cuyo resultado nos llevará a concluir o bien que la hipótesis nula es falsa o bien que no la podemos rechazar, con dos únicas opciones: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. En teoría se trabaja únicamente con la idea de rechazar la hipótesis nula, si bien la hipótesis alternativa siempre está allí. Así pues, cuando acabemos nuestro contraste de hipótesis, llegaremos a dos únicas conclusiones posibles, dependiendo de que las diferencias que hemos observado en nuestro estudio sean o no sean estadísticamente significativas. La primera posible conclusión dirá que no existen diferencias significativas y que, por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que no existen diferencias. Si no rechazamos la hipótesis nula, no podemos aceptar la hipótesis alternativa de que existen diferencias entre los tratamientos, y la debemos rechazar. Por otro lado, si la prueba estadística nos lleva a concluir que las diferencias observadas entre los tratamientos en nuestro estudio son estadísticamente significativas, sí que podemos rechazar la hipótesis nula que decía que no las hay. Al rechazar la hipótesis nula, automáticamente aceptamos la hipótesis alternativa de que existen diferencias. Insisto en que la prueba estadística nos va a permitir únicamente rechazar o no la hipótesis nula. Si la rechazamos, aceptaremos como cierta la hipótesis alternativa. Un contraste de hipótesis en el que las diferencias no resulten estadísticamente significativas implica que no podemos rechazar la hipótesis nula, pero eso no significa, y esto es muy importante, que los dos tratamientos son iguales. Simplemente significa que no existe suficiente evidencia estadística como para decir que son diferentes. Es un concepto teórico que no se debe olvidar, puesto que suele ser preguntado. El test estadístico o prueba de contraste de hipótesis lo que nos va a arrojar es la famosa P en base a la cual tomaremos una decisión. El test estadístico analiza los resultados del estudio y a través de cálculos que incluyen los resultados y los datos manejados por el estudio generará una P o probabilidad de error. La P, como veremos más adelante, es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Se acepta universalmente 0,05 como el grado de significación estadística, a partir de la cual diremos que los resultados son o no estadísticamente significativos. Cuando el análisis estadístico de un estudio indica que existe una P o probabilidad de error inferior al grado de significación estadística, es decir, 0,05, se dice que los resultados del estudio son estadísticamente significativos. Por el contrario, cuando el resultado del test estadístico arroja una P superior a 0,05, se dice que los resultados no son estadísticamente significativos y que, por tanto, las diferencias observadas no son suficientes como para rechazar la hipótesis nula.
El contraste de hipótesis se realiza con los resultados de un estudio en el que se ha trabajado con una muestra, lo cual implica, como siempre que trabajamos con muestras, que existe una probabilidad de error. Por un lado tenemos nuestro estudio o test que nos va a arrojar unas conclusiones, que son que hay o no diferencias estadísticamente significativas. Por el otro lado está la realidad, que la desconocemos y por eso realizamos el test. Representando gráficamente tenemos en esta tabla en el eje vertical de las columnas la realidad. En la realidad existen dos posibilidades. La primera es que existen diferencias por lo que la hipótesis nula es falsa. La segunda es que no existen diferencias, que es lo que dice la hipótesis nula y que por tanto en realidad es cierta. En el eje horizontal de las filas tenemos los resultados de nuestro estudio según el test o prueba estadística y que nos arrojará dos posibles conclusiones. Por un lado, que las diferencias observadas son estadísticamente significativas y que, por tanto, rechazamos la hipótesis nula. Por el otro lado, que las diferencias no son estadísticamente significativas y que, por tanto, no rechazo la hipótesis nula. Cuando el test dice que las diferencias son significativas y en la realidad existen diferencias entre los tratamientos, el test acierta y dice lo correcto. Hacemos una afirmación positiva de que existen diferencias, y esta es verdadera, lo que la convierte en definitiva en un verdadero positivo, VP. Cuando el test concluye que las diferencias encontradas no son significativas y en la realidad no existen diferencias entre los tratamientos, también estamos haciendo una afirmación correcta. En este caso el test da negativo, no hay diferencias significativas, y esta afirmación es correcta, es decir, verdadera, por lo que estamos ante un verdadero negativo. Pero de la misma manera en que podemos acertar, también nos podemos equivocar al concluir algo que no concuerda con la realidad. Una realidad, insisto, que desconocemos. Así que en el caso en que afirmemos positivamente que se observan diferencias significativas entre los dos tratamientos, y en la realidad no es así, puesto que no existen diferencias significativas, hacemos una afirmación positiva que es falsa, es pues un falso positivo. Cuando decimos que las diferencias no son estadísticamente significativas y en realidad sí que existen diferencias entre los dos tratamientos, de nuevo hacemos una afirmación falsa, que en este caso era negativa, no hay diferencias, por lo que cometemos un falso negativo. Al hecho de equivocarnos, hacer un falso positivo o negativo, se le llama error, y en el contraste de hipótesis, estos errores tienen nombre propio. El error que se comete con un falso positivo es el error alfa. Al que se comete cuando hacemos un falso negativo se le llama error beta. Tipos de errores. El error alfa, también llamado error tipo 1, se comete cuando se afirma que hay diferencias y en realidad no existen. El error beta, también llamado error tipo 2, se comete cuando se afirma que no hay diferencias y en realidad sí que existen. Estos errores son errores aleatorios y son debidos al azar. Se deben al hecho de que al trabajar con una muestra, existe la posibilidad de que en esa muestra los resultados no son los que se obtendrían si se trabajara con toda la población. Estos errores no se deben al hecho de plantear equivocadamente nuestro estudio. No son errores sistemáticos.
alfa. Vamos a insistir. El error alfa o tipo 1 es equivalente a cometer un falso positivo. Esto es, decir que sí, que hay diferencias, pero en realidad no existen. El error alfa se comete al rechazar la hipótesis nula cuando esta en realidad es cierta. Y un último concepto que hemos referido anteriormente y que es pregunta obligada en el examen. La P es la probabilidad de cometer un error alfa o de tipo 1. Cuando en una publicación leemos que se ha llevado a cabo un estudio para comparar dos tratamientos y se encuentra que uno de los tratamientos curó a 4 personas más que el otro, y dicen que las diferencias son estadísticamente significativas con una P de 0,03, lo que nos están diciendo es que la probabilidad de que se equivoquen afirmando que hay diferencias, si en realidad no existen, es del 3%. Al ser la probabilidad de equivocarnos baja, inferior al 5% que se ha establecido universalmente como el grado de significación estadístico, diríamos que los resultados del test son estadísticamente significativos. Otra manera de interpretar la P estadística es la siguiente. Contraste de hipótesis. Pongamos el siguiente ejemplo. Un fármaco reduce la tensión arterial sistólica de 40 pacientes hipertensos en 20 milímetros de mercurio. Otro fármaco experimental la reduce en 30. Las diferencias son significativas con una P igual a 0,01. Ante esta afirmación, como ya nos dicen, podemos concluir que existen diferencias significativas y que, por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Al hacerlo, la prueba estadística nos dice que existe una P de 0,01, es decir, una probabilidad de cometer un error alfa del 1%. Esto significa que pese a observar las diferencias que vemos de 10 milímetros de mercurio, existe una probabilidad de que en realidad estas diferencias no existan, y que nosotros las observamos fruto de la casualidad, quizás por haber administrado el fármaco experimental en individuos que eran más propensos a responder mejor, o bien por el motivo que sea, quizás por el hecho de trabajar con muestras. Otra interpretación que se puede hacer ante esa afirmación que podemos leer en la diapositiva es que, y atento porque es importante, de no existir diferenciales reales entre ambos tratamientos, existe una probabilidad de 0,01 de observar unas diferencias como las que hemos obtenido. Esta afirmación es otra interpretación de la P. De no existir diferencias entre los tratamientos, obtener diferencias como las observadas puede suceder con una probabilidad que es la P. Cuando al hacer un estudio observamos unas diferencias entre los tratamientos y tras realizar el test estadístico obtenemos una P superior a 5%, lo que significa es que la probabilidad de observar diferencias como las del estudio, en el caso de que en realidad no existan diferencias entre los tratamientos, es demasiado grande y excede el grado de significación como para aceptar que los tratamientos son diferentes, por lo que no podemos rechazar la hipótesis nula. Veamos la siguiente afirmación. Comparamos dos fármacos hipolipemiantes en dos grupos de pacientes de 30 personas. El fármaco A reduce el colesterol 20 de media. El fármaco B solo 5P, igual 0,07. Ante esta situación, lo que debemos concluir es que no existen diferencias estadísticamente significativas y que, por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los tratamientos. Uno de los motivos por los que en ocasiones se obtienen P's superiores a 0,05 es que se trabaja con tamaños muestrales pequeños.
En este caso nosotros observamos unas diferencias que son considerables y sin embargo la estadística dice que no son significativas. Si repetimos el estudio en una muestra de mayor tamaño, obtenemos las mismas diferencias. Es probable que, en ese caso, las diferencias sean significativas. Es decir, que el azar, por sí solo, no es suficiente para explicar estas diferencias observadas en grupos tan grandes. Y que, por tanto, existe el efecto de que uno de los fármacos reduce más el colesterol que explica las diferencias. Así pues, cuanto mayor es el tamaño muestral para unas mismas diferencias, mayor es la significación estadística. Por poner otro ejemplo, volvamos con los dados. Imaginemos que tenemos dos dados con seis caras. Uno de los dados, el dado A, tiene cinco caras marcadas con un punto y una cara con dos puntos. El otro, llamado B, tiene tres caras con un punto y tres con dos puntos. Nosotros sabemos de antemano que los dados son diferentes. Sin embargo, imaginemos que lo desconocemos y hacemos un estudio para ver si son diferentes. El estudio consiste en tirar el dado seis veces y observamos que con el dado A obtenemos cinco puntos y un doble punto y con el B tres puntos y tres dobles puntos. Vemos una diferencia, pero la estadística nos dará una P no significativa porque el azar puede explicar que si ambos dados fueran iguales, digamos como el B con tres caras de cada tipo, el azar puede hacer que uno de los dados sacara cinco unos y un doble. Sin embargo, si aumentamos el tamaño muestral y tiramos los dados 60 veces y obtenemos resultados proporcionales, 50 unos y 10 dobles con A y 30 y 30 con el dado B, la P en esta ocasión será inferior a 0,05, porque existe una probabilidad muy baja de que el azar pueda explicar las diferencias observadas. Difícilmente con dos dados iguales de tres y tres caras, uno de los dados pueda sacar en tantas ocasiones una proporción como esta de resultados. Sería posible en efecto, pero con una probabilidad inferior al 5%. Error beta. Sigamos con los tipos de errores. El error beta es el error tipo 2. Y es el que se produce al decir que no hay diferencias cuando en realidad las hay. Cuando se debería rechazar la hipótesis nula y no lo hacemos, es decir, cuando en realidad los tratamientos son diferentes y no obtenemos diferencias significativas. Contraste de hipótesis. Fíjate ahora en la columna en la que en realidad existe diferencia entre las dos intervenciones y que por tanto la hipótesis nula es falsa. Si en realidad las dos intervenciones o tratamientos son diferentes, es decir, existen diferencias, al hacer nuestro estudio y posteriormente el test estadístico, pueden pasar dos cosas. Que no hallemos diferencias significativas en nuestro estudio y que por tanto estemos cometiendo un error tipo beta, un falso negativo, y un motivo, como ya hemos visto, puede ser que la muestra no ha sido suficientemente grande, otro, simplemente el azar. La otra cosa que puede suceder cuando existen diferencias significativas es que nuestro estudio nos dé un resultado que muestre diferencias significativas y que por lo tanto rechacemos la hipótesis nula y aceptemos la hipótesis alternativa. En este caso estamos acertando. Si en la realidad hay diferencias, existe una posibilidad de cometer un error, el beta, y otra complementaria de detectar las diferencias, 1 menos beta, que recibe el nombre de potencia.
potencia. El poder o potencia de un test es la capacidad que tiene un test de detectar diferencias si en realidad existen. Es la capacidad que tiene el test de demostrar la hipótesis alternativa cuando ésta es cierta. Se dice que un test tiene una potencia aceptable cuando es superior al 80%, es decir, que si realmente existen diferencias, el test las detectará con una probabilidad del 80%, o lo que es lo mismo, existe un 20% de posibilidades de que el test pase esas diferencias por alto y de un falso negativo, es decir, que el error beta equivale al 20%, un 0,2. Pruebas de significación estadística. Pasemos ahora al tema de las pruebas de significación estadística. De este tema, quizá lo más importante es conocer las pruebas de significación estadística más habituales y, lo que es aún más importante, cuándo debemos usarlas. Las pruebas se dividen en dos grandes grupos, las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Las primeras, las pruebas paramétricas, exigen ciertas condiciones de aplicación que deben cumplir los datos y las variables estudiadas para que tengan validez. Se basan en la distribución normal o distribuciones derivadas de esta y se aplican básicamente a variables medidas en escalas de intervalo o razón. Las pruebas estadísticas paramétricas son las que debemos conocer, puesto que son las de uso más habitual y también las más preguntadas. Las pruebas estadísticas no paramétricas son aquellas que no se fundamentan en ningún supuesto sobre los parámetros de la población. Se aplican en variables en cualquier escala de medición sin necesidad de cumplir supuestos o condiciones de aplicación. Sin embargo, ofrecen menor precisión. De manera práctica, será necesario hacer uso de pruebas no paramétricas cuando el tamaño muestral es inferior a 30 o estemos ante variables medidas en escala ordinal. En cualquier caso, dentro de ambos grupos, utilizaremos pruebas de significación diferentes cuando estemos ante estudios con datos independientes o estudios con datos apareados. Datos independientes se refiere a que la variable resultado se obtiene en dos grupos diferentes. El concepto de datos apareados se refiere a que se obtienen datos en los mismos individuos en más de una ocasión, y debemos comparar después las dos series de datos como si se tratase de dos grupos distintos. El ejemplo sería estudiar el efecto de un fármaco antihipertensivo en una muestra de pacientes midiendo la tensión arterial sistólica antes y después del tratamiento. Otro ejemplo sería partir de una muestra de enfermos, aplicarles un tratamiento e ir haciendo controles cada 3 meses para ver cuántos han curado y después comparar curaciones por periodos de tiempo. En resumen, datos apareados se refiere a más de una medición en la misma muestra en momentos diferentes. Para poder escoger la prueba de significación estadística más idónea, la que está indicada, debemos seguir una metódica y conocer los esquemas que aparecerán en las diapositivas que vienen a continuación. La metódica consiste en identificar en cada caso que nos planteen las dos variables existentes. Todo estudio lo fraccionaremos en dos variables, por un lado la variable grupo y por otro la variable resultado. La variable grupo se establece según los grupos de individuos estudiados. Por norma general, en un estudio se comparan dos grupos, el grupo tratado con el tratamiento nuevo o experimental y el grupo tratado con el tratamiento convencional o placebo. Cuando solo existen dos grupos, el A y el B, estaremos ante una variable de tipo cualitativo nominal dicotómica. Si se comparan más de dos grupos, como puede suceder cuando se comparan más de dos tratamientos o en ensayos clínicos factoriales, estaremos también ante una variable de tipo cualitativa nominal,
pero no dicotómica. Existe la posibilidad, más difícil de interpretar, de que la variable grupo la asignemos a una variable continua. Este sería el caso de un estudio que, en vez de comparar una medición en dos o más grupos, lo que pretende es investigar la relación entre dos variables cuantitativas, como por ejemplo, estudiar el efecto que tiene el peso con los niveles de colesterol sérico. En este caso, no existen grupos definidos, y lo que se compara no es una medición en dos grupos, sino más bien dos mediciones en cada individuo. La variable grupo la asignaremos a una de las dos variables cuantitativas. Así pues, la variable grupo será aquella que cada individuo del estudio puede tomar en función del grupo al que sea asignado. Si hay dos grupos, el individuo podrá ser asignado a uno u otro grupo, por lo que tendrá dos opciones. Será una cualitativa dicotómica. Si el individuo puede ser asignado a más de dos grupos, será no dicotómica. Y si cada individuo es clasificado según una variable numérica, como en el ejemplo del peso, la variable grupo será cuantitativa. Identificada y tipificada la variable grupo, después debemos hacer lo mismo con la variable resultado. Cuando en dos grupos comparamos dos tratamientos y lo que medimos y comparamos es una variable numérica, como por ejemplo el descenso de tensión arterial, el aumento de colesterol HDL o el número complicaciones, sabemos que nos encontramos ante una variable de tipo cuantitativo. La variable resultado también puede ser una variable cualitativa, y dentro de estas también podremos encontrar los distintos tipos de variable cualitativa que ya hemos comentado. Cuando, por ejemplo, lo que medimos ante la administración de dos tratamientos a dos grupos es la proporción de curaciones en los dos grupos. Esta variable resultado será una variable cualitativa dicotómica, puesto que lo que medimos en cada individuo de los dos grupos es si ha curado o no, y una vez lo hemos hecho en todo el grupo, obtenemos una proporción o porcentaje de curaciones. Por otro lado, si lo que miramos en cada individuo es si ha habido respuesta total, respuesta parcial o no ha habido respuesta, en este caso, en el que hay más de dos opciones cualitativas, se tratará de una variable cualitativa ordinal, no dicotómica. La variable resultado es, pues, la que obtenemos al medir en cada individuo de la muestra, ya sea una variable cuantitativa en la que hacemos una medición o una variable cualitativa. Empecemos a estudiar las distintas pruebas con este esquema de las pruebas de significación paramétricas para datos independientes, que son con mucho las más preguntadas. Ante un estudio, lo primero que debemos hacer, como ya hemos comentado, es identificar las dos variables de las que acabamos de hablar, la variable grupo y la variable resultado. Una vez identificadas, si las dos variables son cualitativas, la prueba que tendremos que escoger y llevar a cabo es la de chi cuadrado. Si las dos variables son cuantitativas, escogeremos entre el test de correlación y el test de regresión. Si una de las dos variables es cualitativa y la otra cuantitativa, escogeremos, dependiendo de la variable cualitativa, entre el test de la T de Student y el ANOVA, también llamado análisis de la varianza. Por norma general, la variable cualitativa se corresponderá a la variable de grupo, y en este caso escogeremos entre un test y el otro, según el número de grupos.
ejemplo. Practiquemos con una serie de ejemplos. Se desea comparar dos tratamientos antihipertensivos. Se aplica cada tratamiento a un grupo de hipertensos de 30 personas y medimos el descenso de la tensión arterial. ¿Qué prueba deberemos estudiar? Nos fijamos en el esquema que acabamos de ver y lo primero que debemos hacer es identificar las variables de grupo y de resultado o respuesta. En este caso, la variable grupo se refiere a la existencia de dos grupos en los que cada uno recibe un tratamiento diferente, por lo que tenemos a un grupo tratado con el fármaco A y el otro tratado con el fármaco B. Es una variable cualitativa dicotómica, puesto que cada individuo pertenece al grupo A o al B y no tiene más opción. En cuanto a la variable resultado o respuesta, lo que medimos a cada individuo del estudio será el descenso de tensión arterial, que es una variable cuantitativa continua. Cuando se haya medido en todos los miembros del grupo, obtendremos el descenso medio en cada grupo, que será lo que compararemos. Así pues, en este caso tenemos una variable cualitativa dicotómica y una cuantitativa, y según el esquema, tenemos que hacer una prueba de T de Student. La prueba de la T de Student nos sirve para comparar una variable cuantitativa medida en dos muestras, o lo que es lo mismo, para comparar dos medias. En este ejemplo nos servirá para comparar el descenso medio de TA tras un tratamiento con el descenso medio de TA del otro tratamiento. Como toda prueba estadística, la T de Student nos arrojará una P que nos servirá para decidir si los resultados son estadísticamente significativos o no, es decir, si existen diferencias entre los dos tratamientos. Pero atentos, las pruebas estadísticas no demuestran nunca nada ni dicen si un tratamiento es mejor que el otro. La T de Student se limita a concluir si los tratamientos arrojan resultados estadísticamente diferentes. En este otro ejemplo que desea comparar el efecto de tres fármacos hipoglucemiantes, se administra cada fármaco a uno de los tres grupos diferentes de 20 diabéticos y se mide la respuesta al tratamiento midiendo la glucemia basal y comparando la media entre los tres grupos. La variable de grupo ofrece para cada individuo en esta ocasión tres opciones. Es decir, en cada individuo podemos mirar el carácter grupo que tiene tres opciones. Grupos A, B y C. Estamos ante una variable cualitativa nominal no dicotómica. La variable respuesta será la glucemia basal. A cada individuo se la mediremos después de completar durante un tiempo el tratamiento asignado y obtendremos una glucemia basal media para cada grupo. Aquí la variable es una variable cuantitativa continua. Ante una variable cuantitativa y una cualitativa no dicotómica, debemos hacer un ANOVA o análisis de la varianza. El análisis de la varianza nos sirve para comparar más de dos tratamientos. Nos dará la P que nos permitirá conocer si existen diferencias entre los tres tratamientos, pero en caso de que existan diferencias significativas, no nos informará sobre qué tratamiento es mejor, pues esa no es la función del contraste de hipótesis. Se desea ver si existen diferencias entre dos medicamentos. Se aplica cada medicamento a dos grupos diferentes de 40 enfermos y miramos cuántas curaciones ocurren en cada grupo. En esta ocasión la variable grupo es una variable de tipo cualitativa dicotómica, pues existen dos grupos. La dificultad radica en identificar de qué tipo es la variable resultado.
A cada individuo le miramos la respuesta en forma de dos categorías, curado y no curado. Solo existen dos posibilidades. Sería una variable cualitativa del tipo dicotómica. No estamos mirando cuánto cura, no lo medimos, simplemente miramos si ha curado o no. Una vez lo hayamos mirado en todos los individuos de cada grupo, podremos ver qué proporción de enfermos ha curado en cada grupo. Para dos variables cualitativas, como en este caso, la prueba de significación estadística que deberemos emplear será la de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado hace un cálculo que no es necesario dominar, sumando el cociente del cuadrado de las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas en cada casilla de la tabla de contingencia, partido por la frecuencia esperada en esa casilla, tal y como aparece en el manual. El cálculo nos dará un valor que después tendremos que comparar en una tabla para el grado de significación deseado. Insisto en que su cálculo no hay que conocerlo. Lo importante es saber cuándo hay que usar el chi cuadrado. Y como podemos ver, la utilizaremos siempre que se comparen proporciones en distintos grupos. Las proporciones son el resultado de medir una variable cualitativa en todo un grupo. Y así, cuando el resultado de una intervención la midamos con proporciones o porcentajes, tendremos que hacer uso de la chi cuadrado. Si se desea conocer si existe relación entre la talla y el peso de un grupo de 150 personas, aquí la variable grupo, como la hemos visto en los ejemplos anteriores, no está, y va a ser una de las dos variables que se miden en cada individuo. A cada uno de los 150 individuos se les miden dos variables que después se analizarán conjuntamente para ver si existe relación. Ambas variables son cuantitativas, por lo que estamos dentro del esquema ante dos posibles pruebas, la prueba de correlación y la de regresión. En los ejemplos anteriores, a cada individuo del estudio también se le miraban dos aspectos. Uno era el grupo a que pertenecía y que se enmarcaba en una variable cualitativa, y la otra era el efecto que se deseaba estudiar, bien en forma de variable cuantitativa cuando medíamos numéricamente, o bien en forma cualitativa, como acabamos de ver. En este caso, de este ejemplo, a cada individuo también le miramos dos aspectos, solo que los dos están medidos con variables cuantitativas. Como podemos ver en el esquema, disponemos de dos tipos de pruebas estadísticas para los estudios que trabajan con dos variables cuantitativas: el estudio de correlación y el estudio de regresión. No es indiferente el uso de cada estudio, pues su función es diferente y por tanto debemos conocer lo que las diferencia. En un estudio de correlación, lo que se pretende es averiguar si entre dos variables existe relación lineal o no. El estudio de correlación mide la intensidad de la relación lineal que existe entre las dos variables. Correlación. Tras realizar un análisis de correlación obtendremos dos valores. Una se representa por una R minúscula y que recibe el nombre de coeficiente de correlación de Pearson. Y la otra, la P, que ya conocemos. La R, el coeficiente de correlación, toma valores que van de menos 1 a más 1. Según su valor, la relación lineal que puede existir entre las variables quedará definida en su sentido e intensidad. Cuando la R es mayor que 0, la relación entre ambas variables es positiva, de manera que al aumentar el valor de una variable, aumenta el valor de la otra. Cuando la R toma un valor por debajo de 0, es decir, cuando tiene un valor negativo,
La relación lineal se dice que es negativa, de manera que al aumentar el valor de una de las variables, disminuye el valor de la otra y viceversa. Por otro lado, la R informa de la intensidad de la relación lineal, de manera que cuando toma valores cercanos al 1 o al menos 1, la relación es de mayor intensidad que si toma valores cercanos a 0. De hecho, cuando R es igual a 0, no existe correlación lineal. Ejemplo. La otra prueba estadística que podemos realizar cuando nos encontramos con dos variables cuantitativas es el análisis de regresión. Con este análisis lo que se pretende es establecer y calcular la relación entre ambas, de manera que mediante una fórmula podamos predecir el valor de una de ellas, la dependiente, a partir del valor de la otra variable, la independiente. El análisis de regresión nos presentará, además de la P, dos coeficientes de regresión, alfa y beta, que nada tienen que ver con los tipos de errores. Estos coeficientes nos permiten utilizar la fórmula de la recta en la que Y es igual a alfa más beta por X, y donde la Y representa el valor de la variable dependiente que está en función del valor de X, que es el valor de la variable independiente. El coeficiente alfa no es más que el valor de la variable, y cuando la variable x, la independiente, es igual a 0, y el coeficiente beta es la pendiente de la recta que establece cuánto varía la y con cambios de la x. Como el análisis de regresión nos permite generar una ecuación que relaciona ambas variables, lo que nos permite es hacer predicciones o estimaciones del valor de una variable a partir del valor de la otra. En este ejemplo de la diapositiva, se nos pregunta que digamos si existe relación entre la variable peso y la variable talla. Ambas son variables cuantitativas continuas. Lo que tenemos que medir es si existe relación lineal entre ellas, y eso lo conseguiremos haciendo un análisis de correlación. Por experiencia sabemos que las personas más altas, como que tienen mayor volumen, presentan pesos más elevados que las personas de estatura corta. Hemos de esperar, pues, que el valor del coeficiente de correlación de Pearson sea positivo. Cuanto más se acerque al 1, mayor será la relación lineal que exista entre ambas. Veamos este otro ejemplo. Se desea establecer predicciones del peso de un grupo de 100 personas a partir de la talla. Aquí de nuevo nos presentan como variables que medimos en cada individuo y que luego analizamos en todo el conjunto de individuos del estudio, a la talla y el peso, que ya sabemos que son variables cuantitativas. En esta ocasión no nos solicitan que miremos si existe relación entre ambas, sino que nos piden que establezcamos una ecuación que permita hacer predicciones de una variable a partir de la otra. Como acabamos de comentar, esta función es propia del análisis de regresión. Pruebas de significación estadística. Vamos a modificar discretamente el esquema, puesto que ahora comentaremos las pruebas paramétricas indicadas cuando se trabaja con datos apareados. Recuerda que los datos apareados, la variable de resultados o medición se obtiene de una misma muestra en dos o más momentos diferentes. La metódica para decidir qué tipo de prueba vamos a necesitar es la misma que la que veníamos realizando. Debemos identificar primero las variables del estudio y posteriormente seguir el esquema. Como se puede observar, tan solo existen variaciones cuando se trata de dos variables cualitativas o de una de cada.
Para variables cualitativas y cuantitativas, los estudios son modificaciones de la T-Student y del análisis de varianza, y el nombre que reciben, de hecho, es el mismo, con la coletilla de que se trata de estudios para datos apareados. La T-Student se llama T-Student para datos apareados. El ANOVA recibe el nombre de ANOVA para datos apareados. En el caso de dos variables cualitativas, en vez de la prueba del chi cuadrado, se debe realizar el estudio de McNemar, que es una variante a la chi cuadrado. No hay variaciones cuando nos encontramos ante dos variables cuantitativas, puesto que conceptualmente no existen estudios que analicen la relación de dos variables con datos apareados. Aparecen en el esquema para que no pierda su configuración original. No entraremos en el funcionamiento de las nuevas pruebas que aparecen. Con conocerlas y saber cuándo están indicadas, hay suficiente. Atención a los enunciados del tipo: se pretende estudiar el efecto de un medicamento, por lo que se comparan la tensión arterial antes y después de su aplicación. Estaremos ante datos apareados con dos grupos que serán mediciones antes y después, y por tanto una variable cualitativa dicotómica y una variable cuantitativa como corresponde a la tensión arterial. Ante esta situación, deberemos indicar la prueba de la T de Student para datos apareados. Si unimos ambos esquemas, podemos ver todas las pruebas paramétricas que debemos conocer. ¿Verdad que no está siendo tan complicado como lo pensabas? Es cuestión de ser metódicos y de aprender haciendo preguntas. Con este esquema de pruebas paramétricas, estás en disposición a responder a la gran mayoría de las preguntas que aparecen en el MIR sobre este tema, y que por norma general no son menos de dos. Sin embargo, puedes responder a la mayoría, pero no a todas, porque para ello es necesario que conozcas los próximos esquemas que se refieren a las pruebas no paramétricas. Empezaremos por las pruebas no paramétricas para datos independientes. Recuerda que las pruebas no paramétricas no ofrecen tanta evidencia como las paramétricas, puesto que no trabajan con los datos obtenidos en el estudio, sino que trabajan con la relación que existe entre ellos. No requieren condiciones de aplicación ni que las variables sigan una distribución normal. Para el examen, lo que sobre todo no podemos dejar escapar es que son las pruebas indicadas cuando nos encontremos en estudios con tamaño muestral inferior a 30 o ante variables que se miden en escalas ordinales. En estos casos no se pueden realizar pruebas paramétricas. Tenemos que hacer uso de este tipo de pruebas. El esquema general de estas pruebas es el mismo que para las pruebas paramétricas. Miraremos cuándo se indica cada prueba dependiendo de las variables que tengamos en el estudio. Para dos variables cuantitativas, en vez del análisis de correlación o el de regresión, la prueba paramétrica corresponde al test de la RO de Spearman. Ante variable cualitativa dicotómica y variable cuantitativa, en vez de T de Student, utilizaremos la U de Mann-Whitney o la W de Wilkerson, haciendo preferentemente la primera. Ante la variable cualitativa no dicotómica y variable cuantitativa, en vez de la prueba paramétrica de la ANOVA, el análisis de la varianza, debemos utilizar una de nombre curioso, el test de Kruskal-Wallis. Hay que conocer simplemente los nombres para saber buscarlos entre las respuestas de las preguntas.
Fíjate que aparece la chi cuadrado, puesto que sirve como prueba paramétrica y como no paramétrica, con las mismas indicaciones. Ya para concluir con este tema, y para acabar de machacar la memoria con más nombres, dos cosas sobre las pruebas no paramétricas para datos apareados. En el caso de tener dos variables cualitativas, de la misma manera que utilizábamos el McNemar como prueba paramétrica, al igual que el chi cuadrado, no tiene equivalente no paramétrico. Tampoco se puede dar conceptualmente la prueba no paramétrica para datos apareados con dos variables cuantitativas, pero permanece la Rode-Spearman para no romper el esquema. Las pruebas no paramétricas indicadas ante datos apareados son el test de la W de Wilkerson y el test de Friedman. La W de Wilkerson es la no paramétrica que sustituye al test de Student para datos apareados. El test de Friedman es la prueba no paramétrica que sustituye al test paramétrico ANOVA para datos apareados. Coge aire y mira este esquema. Has podido ver y analizar la indicación de cada una de estas pruebas, de manera ordenada y esquemática. Ahora tan solo es necesario estudiar el esquema y ejercitarlo a base de preguntas. Los nombres de las pruebas aparecen en diferentes colores, según el tipo de prueba que se trate. Análisis multivariante. Como última prueba o análisis de significación estadística, debemos hacer un breve comentario sobre el análisis multivariante. El análisis multivariante comprende un conjunto de test estadísticos, entre los que se incluyen el test de regresión logística y otros, que se realizan cuando se intenta establecer asociación estadística entre tres o más variables. Este análisis se lleva a cabo en muchos estudios en los que hemos medido muchas variables. La manera en que se realiza es muy complicada y existen libros enteros dedicados a ello. Lo que debemos saber es que hoy en día el análisis lo realiza el ordenador de una manera rápida y sencilla. Lo complicado es saber cómo ordenar los datos y saber qué es lo que queremos analizar. El análisis multivariante analiza todas las variables que hemos medido en el estudio e intenta establecer asociaciones estadísticas entre ellas. Dentro del análisis multivariante se realizan, entre otros, test de regresión entre parejas de variables. Tamaño muestral. Para concluir el temario nos queda hablar del tamaño muestral. Cuando nos planteamos un estudio, una de las preguntas básicas que nos debemos plantear es qué tamaño muestral necesitamos para llegar a demostrar aquello que queremos estudiar. Es necesario hacer un cálculo aproximado del tamaño muestral necesario a priori para poder obtener una P significativa, por un lado por una cuestión económica. A mayor tamaño, más caros son los estudios. Y por otro lado, porque necesito un tamaño muestral suficiente como para que en el caso de que existan diferencias, obtenga una P significativa. Es decir, como para tener una prueba con la suficiente potencia estadística. Para hacer el cálculo del tamaño muestral, vamos a tener en cuenta diferentes aspectos y cuestiones según el tipo de estudio que vayamos a realizar. Los parámetros a tener en cuenta ante estudios para hacer estimación de parámetros y los que hay que tener en cuenta para los estudios de contraste de hipótesis no son los mismos.
Tamaño muestral para contraste de hipótesis. Para el cálculo del tamaño muestral en el contraste de hipótesis debemos tener en cuenta el objetivo del estudio, es decir, qué se pretende. La magnitud del efecto que queremos detectar, también llamado error delta, que consiste en la máxima diferencia entre los resultados que vamos a considerar irrelevante. La variabilidad de la variable principal del estudio. El error alfa o tipo 1 que estamos dispuestos a asumir. A menor error alfa, mayor tendrá que ser nuestra muestra. El error beta o tipo 2 asumido, es decir, que si realmente existen diferencias, debemos tener una idea de la cantidad de falsos negativos que estamos dispuestos a aceptar. O lo que es lo mismo, debemos tener en cuenta la potencia o poder estadístico de la prueba, que ya sabemos que equivale a 1 menos beta. A mayor potencia estadística, menor riesgo beta, y más grande tendrá que ser la muestra. Debemos tener en cuenta la proporción de pacientes que habrá en los diferentes grupos. Los grupos no tienen por qué tener el mismo número de individuos, y es necesario conocer qué proporción de individuos irá a cada grupo para que exista suficiente número en el grupo de menor tamaño. La proporción de pérdidas esperadas. Se debe hacer una estimación de cuánta gente creemos, por los motivos que sean, que no completarán el estudio para aplicar un factor corrector. A mayor proporción de pérdidas, mayor tamaño muestral. Por último, debemos tener en cuenta si realizaremos una comparación unilateral o bilateral, en el sentido en que, si analizamos si dos tratamientos son diferentes, nos fijaremos únicamente en las diferencias en las que A es mayor que B, lo que sería una comparación unilateral, o bien en las diferencias tanto para A mayor que B como al revés, es decir, las diferencias en los dos sentidos. Tamaño muestral en estimación de parámetros. En el caso de estimación de parámetros, no son tantas las cosas en las que nos debemos fijar. Cuando nos planteamos un estudio para estimación de un parámetro, debemos tener en cuenta la variabilidad del parámetro a estimar, la precisión con la que queremos hacer la estimación. A mayor precisión, es decir, a menor amplitud del intervalo de confianza, mayor tendrá que ser el tamaño muestral para un mismo nivel de confianza, puesto que también debemos saber con qué confianza pretendemos hacer la estimación. A mayor confianza, cuanto más nos acercamos al 99% de confianza, mayor va a ser nuestro tamaño muestral. Fíjate que precisión y confianza no son lo mismo. Precisión va en el sentido de la amplitud del intervalo y confianza está en relación a la probabilidad de que el parámetro estimado esté dentro del intervalo. Quizás lo más importante que debemos tener en cuenta al pensar en el cálculo del tamaño muestral en el examen MIR es que para la estimación de parámetros no existe posibilidad de cometer un error tipo 2 o beta. No podemos hacer un falso negativo, puesto que la única conclusión a la que llegamos es que entre dos valores está, y lo decimos afirmativamente, el parámetro a estimar con una determinada confianza. Solo podemos cometer un falso positivo, que es decir, que el parámetro está dentro del intervalo y en realidad no lo está. Es decir, cometer un error tipo 1 o alfa. De hecho, el riesgo alfa equivale a 1 menos la confianza. Si yo digo que tengo una confianza del 95%, insinúo que la probabilidad de que me equivoque con la afirmación es del 5%. Lo dicho, no es necesario tener en cuenta el error beta en el cálculo del tamaño muestral de estudios para estimación de parámetros.